Pablo Francisco es secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación, de UTE. Pablo, contanos cómo llegan y qué llega en las viandas, o mejor dicho, en los bolsones que entrega cada 15 días ahora el gobierno de la ciudad. Bueno, nosotros veníamos denunciando en las últimas semanas que el gobierno, ante la suspensión de clases por la emergencia sanitaria, estaba entregando diariamente una vianda que consistía en un sándwich, una fruta y una barra de cereales. Desde el sindicato y con la comunidad educativa en su conjunto, exigíamos que se implementara una entrega quincenal para que las familias no tuvieran que trasladarse y aglomerarse en las escuelas. Finalmente esa entrega comenzó el día de ayer, miércoles, siguió hoy y sigue mañana, pero bueno, deja mucho que desear. Lo que se está entregando es, en el caso de alumnos y alumnas que comen en el comedor de la escuela, ahora se le está dando una bolsa de comida de 8 kilos y medio, donde hay un paquete de fideos, donde hay galletitas, cereales, frutas, verduras y otros condimentos. El tema es que no alcanza para 10 días hábiles, como dice el gobierno, que es para una sola persona, para el chico que lo va a retirar. No se piensa en ese sentido en la familia. Y la mayor polémica está en los desayunos y refrigerios que se le otorga a todo aquel que no come en el comedor escolar. O sea, gran parte o la mayoría de alumnos y alumnas de la Ciudad de Buenos Aires se están llevando refrigerio o bolsa de desayuno. ¿En qué consiste eso? Es, por ejemplo, la bolsa de desayuno es una barra, 5 barras de cereales, 5 paquetes de galletitas, 5 sacos de té, 5 sacos de mate cocido, 2 cartones de leche de 1 litro y 5 manzanas. O sea que finalmente lo que denunciábamos, que era la entrega día a día que se estaba haciendo de las viandas, ahora pasó a ser una entrega quincenal donde se le da una bolsita con el contenido de esos días. O sea, no se agregó nada enriquecedor y nutritivo. O sea que desde el punto de vista nutritivo estaríamos en falta, claramente. Claramente, tal cual. Y sobre todo te cuento, tanto ayer como hoy se repitieron escenas en las distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en las que había cientos de familias, hubo aglomeración de gente, familias que tuvieron muchas veces, en muchos casos, que trasladarse muchas cuadras hasta sus escuelas. Incluso en algunos casos la sede donde les entregaban, hubo, sobre todo en los casos de familias o de pibes y pibas que van en micro a las escuelas porque no consiguen vacante en sus barrios, en esos casos se le entregó en otras escuelas que no son las que le corresponden a ellos, pero para evitar, la idea era que evitaran el viaje. Pero finalmente algunos le destinaron escuelas muy lejos de su barrio. Entonces tenían que trasladarse igual. ¿Alcanzaron los bolsones para todas las familias? Y en realidad para que cada familia quizás tenga más de un chico o más de un adulto inclusive que tendría que recibirlo. Claro, acá lo que se estipuló que los destinatarios y las cantidades eran pensadas en función del alumno o alumna. No había como una idea de grupo familiar en la distribución y en la preparación de los bolsones. Y otro inconveniente que tuvimos es que esto fue pensado para los alumnos que tienen becas de comedor, que es otra denuncia que venimos haciendo. Nosotros venimos exigiendo la universalización del comedor escolar. Que todo aquel pibe o piba que se anota en la escuela pueda acceder en las escuelas que hay vianda a la vianda y donde hay comedor a un plato de comida. Pero el gobierno puso como destinatario solo aquellos chicos que tenían la beca de comedor. O sea que eso no contempla la totalidad de la matrícula escolar. Así todo, en muchísimas escuelas llegó menos cantidad
que la cantidad de becas, de becados que hay. O sea que, lejos de estar cerca de poder abarcar a toda la matrícula que hay en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera se llegó a completar la cantidad de becas, de becados que hay en la ciudad. En realidad tienen los chicos y las alumnas un lapso de tiempo breve para anotarse, para recibir la beca. Si no lo hacen, quedan fuera de esa beca durante el año, ¿verdad? Claro, el plazo es hasta el 30 de marzo, por lo cual nosotros ahora pedimos prórroga de ese plazo por la suspensión de clases y por todos los inconvenientes que hay, pero trae muchos problemas hacer el trámite de la beca online. No todas las familias tienen un acceso constante a internet, muchas familias por ahí no manejan los requerimientos que plantea la inscripción por internet, y una vez que terminan el proceso de inscripción online, el proceso por el celular o por la computadora, se les pide que vayan a validar los documentos que cargaron o la información que cargaron en el portal. Hasta el año pasado, hasta el 2018, esa información se podía validar en la propia escuela. A partir de 2019, esa información se empezó a validar en las sedes comunales. Entonces, el proceso, que ya presentaba obstáculos, pasó a presentar ya muchos más obstáculos. Muy bien, Pablo Francisco, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE. Gracias por la comunicación con Agenda Sur.